¿Qué tal, gente? Un día más les traigo la review y análisis de 2.43. Esta semana salió su segundo capítulo y wow, la verdad que sucedieron cosas más que interesantes y tengo mucho por decir. Como saben, recordaremos los momentos más relevantes del capítulo y finalmente analizaremos cómo va la historia de momento. Las pautas ya están dadas, así que sin más floro comenzamos. Música de transición, por favor. El capítulo empieza básicamente donde lo dejamos. Nos enteramos del oscuro pasado con el que Chika carga y que al parecer lo ha perseguido hasta su actual colegio. Al escuchar esto, Chika se enfada a tal punto de intentar golpear a Yori de la frustración. Sin embargo, no olvidemos que este chico es mucho más grande y fuerte que él, así que prácticamente quedó en el piso. Humillado e insultado, Chika se levanta, y por más que Juni le propone irse a casa juntos, él no puede con su impotencia y vergüenza y se retira sin decir ni una sola palabra. Al día siguiente, me imagino yo por la vergüenza de lo ocurrido, Chika faltó a clases y Juni obviamente se preocupó por ello. Al ser la persona en el aula de clases más cercana a él, un chico le dio el horario de entrenamiento de las vacaciones de primavera. Porque sí, este equipo definitivamente va a entrenar durante las vacaciones, precisamente porque fue Chika quien lo solicitó con anticipación. Juni va a la casa de Chika para entregarle ese horario de entrenamiento y aprovechó el momento para pedirle disculpas por lo ocurrido, y más importante que eso, le dijo que no pensaba juzgarlo por lo que le sucedió en el pasado. Véanlo ustedes mismos. Esta fue una muestra de amistad y confianza sincera que enalteció a Juni como personaje. La verdad, muy destacable la actitud de este muchacho. Durante todas las vacaciones, el equipo entrenó de manera constante. Y me gustaría decirles que fueron entrenados, pero la verdad que ese entrenador es un paquete andante. Todos los consejos y técnicas fueron claramente impartidos por Chika, mientras que el entrenador está ahí parado sin hacer nada. Lo único que hizo fue llamarlos a una reunión y darles una noticia que cambiaría la trama en su totalidad. Resulta ser que el campeonato de la prefectura estaba muy cerca, y si bien es cierto el entrenador solo lo mencionó por cumplir, cuando especificó las reglas de este campeonato, Chika se quedó impactado. Resulta que al ser un lugar pequeño, solo necesitaban 3 victorias para poder asistir al campeonato nacional. Recordemos que Chika viene de un equipo competitivo en una ciudad con muchas instituciones de prestigio, lo que significa que aunque todos buscan calificar al mismo torneo, no es igual de fácil en todas las provincias de Japón. No se nos dio un número específico, pero me imagino que para poder obtener el mismo resultado que aquí, Chika debió tener que pasar por como 7 partidos en Tokio. Mientras que aquí solo necesita vencer a 3 equipos. Sus probabilidades de victoria, a pesar de estar en un equipo que jamás ha competido profesionalmente, son mucho más mayores de las que tenía estando en Tokio. Es por eso que decide alentar a sus compañeros a no solamente participar, sino también a ir por la victoria de ese torneo, y de esta forma clasificarse al torneo nacional. Juni obviamente se emociona mucho al ver este lado tan positivo y alentador de Chika, no es común en él. No puede salir de su sorpresa al ver la demostración de liderazgo que tiene, y no lo culpo. La verdad que este personaje, aunque a veces es todo un enigma, cada vez me está gustando más. El primer partido comienza, y siéndoles sinceros, no creo que mi narración pueda hacerle justicia a tremenda demostración de narrativa, desarrollo de personajes y animación como lo fue este partido. Nah, no duró ni un minuto. La verdad que creí que al ser el primer partido del torneo hasta podría durar todo el capítulo, pero nada más lejos de la realidad. Los chicos se pasearon en la cancha y aplastaron a sus rivales. Sobre todo Juni, quien si bien es cierto ya sabíamos que tenía talento, no esperábamos que su desenvolvimiento en la cancha en su primer partido fuera tan bueno. Claro que todo esto fue gracias al excelente armador que poseían, y estoy hablando de Chika por si no ha quedado claro. Sin embargo, lo que tuvo de bueno uno, lo tuvo de horrible el otro. Vamos a verlo. En el segundo partido, no me pregunten por qué, porque no me quedó del todo claro, Juni perdió toda la confianza que tanto lo había caracterizado en el primer partido. Resulta que los bloqueadores de este equipo se dieron cuenta que era quien mejor remataba de todo el equipo y aprendieron a leerlo. Como nosotros sabemos, el hecho de que te bloqueen psicológicamente hace que tu confianza se reduzca. Y una confianza reducida es lo peor que un rematador puede tener en medio de un partido. Sus saques fueron horribles, sus pases asquerosos. ¡Ay, por Dios! ¡Solo miren esto! ¡Juni! En ese momento, después de cometer error tras error, Juni volteó a ver a Chika, esperando alguna especie de consuelo o palabras de aliento. Y para la lástima de este equipo, solo recibió esto.
No considero que haya sido la manera de corresponderle a un compañero de equipo, pero las consecuencias de esto vendrían más adelante. El equipo de Juni y Chika ganó de milagro, y por milagro me refiero a que Chika comenzó a jugar él mismo, evitando dentro de todo lo posible que los demás jugadores, en especial Juni, tocaran el balón. Juni obviamente se sentía mal por su terrible papel en este partido y terminó dándose cuenta que tanto su presencia como las de sus compañeros es irrelevante, ya que el único motivo por el que ganan los partidos es porque Chika está ahí. Ellos, bajo la perspectiva de Juni, son unos totales estorbos. Así se sentía él y así decidió quedarse. Al día siguiente les esperaban sus dos partidos finales y Juni se enteró de que su prima Itoko había sufrido un accidente. Claro que no fue nada grave, pero lo quería usar de excusa para ya no ir a su partido. Cuando Itoko se dio cuenta de esto, lo hizo reaccionar de inmediato. Esto hizo que reaccione y finalmente trate de llegar a tiempo a su partido. Durante el camino, Juni habló con su primo Yori y le comentó sobre la incomodidad que siente desde el último partido, lo inútil que se considera para su equipo y lo irrelevante de su papel. Pero lo más importante de esto es que finalmente confesó que, al igual que sus ex compañeros de colegio, Juni había hablado mal de Chika con el resto del equipo. En un arranque de, llamémoslo, celos profesionales e impotencia, cometió ese infantil y, si me preguntan, absurdo error. Y a pesar de que se sentía muy mal por eso, no cambia que lo haya hecho. Y esto, créanme, traería más adelante sus consecuencias. Al llegar al estadio, Juni se entera que su viaje fue totalmente en vano, pues su entrenador le dijo que su equipo había perdido sus dos partidos. No pudieron alcanzar ni el tercer lugar en el torneo. Esto debido a que Chika se fracturó uno de los dedos de la mano y, sin tener a un compañero que lo apoye, todas sus jugadas fueron bloqueadas. Lo peor de todo es que Chika durante estos partidos decía que no importaba si él estaba lastimado, bastaba con que Juni estuviera en la cancha y él aseguraba que habían oportunidades de ganar. Y cuando no se presentó, apagó cualquier tipo de esperanza para el equipo. Su entrenador le dijo que si pensaba que él era irrelevante, pues estaba en un error, que no hay forma posible que un solo jugador venza a todo un equipo contrario. Las reglas te obligan a trabajar en equipo, a contar con tus compañeros. Si bien es cierto, en el segundo partido Chika jugó individualmente, él sabía que esa técnica no funcionaría en más de una ocasión, y por eso contaba con el apoyo de su amigo Juni. ¿Y cómo se lo pagó él? Faltando a los partidos más importantes del campeonato y abandonándolo en su peor momento. Una verdadera lástima. El capítulo finaliza con la aparición de Chika en la conversación. Llegó para decirle que ya se enteró lo que Juni estaba diciendo de él con sus compañeros, y le sacó en cara lo que dijo aquel día. Eso de "yo mismo sacaré mis conclusiones sobre ti", al parecer ya lo hizo. El capítulo terminó con un Juni solitario que no podría estar más arrepentido de todo lo que dijo e hizo. Y con ese plano de tristeza absoluta, el capítulo finalmente terminó. Sinceramente, chicos, tengo un conflicto amor-odio con esta serie, o más bien con sus protagonistas. Me agrada la relación que tienen ambos, pero hay momentos donde no comprendo el por qué hacen las cosas. El capítulo comenzó con un Juni que demostró que confía ciegamente en Chika y terminó con dos amigos peleados que no dejan de herirse mutuamente. Ambos tienen defectos no como deportistas, sino como jóvenes, como personas. La falta de comunicación que tienen les están generando más problemas de los que se merecen, porque si te pones a pensar, ambos son buenos chicos, ambos aman el deporte, ambos son muy talentosos, y cuando todo está bien tienen una relación muy linda, pero las inseguridades del otro hacen que reaccionen o actúen de tal forma que terminan lastimándose el uno al otro. Juni fue un tonto por decir esas terribles cosas de Chika a sus espaldas. En realidad fue un tonto por tan solo pensar que bastaba con él para que el equipo gane. Y Chika nos demostró que, a pesar que podía ayudarlos en el entrenamiento, en el partido tenía serios problemas para alentar a su equipo. Claro que todo esto se comprende, ya que son jóvenes y pues obviamente crecerán durante la serie. Ahora mismo me comienzo a dar cuenta que 2.43 no trata demasiado sobre los partidos de voleibol. En realidad trata más sobre el crecimiento personal de estos dos chicos, y aunque la propuesta es a veces algo extraña, a mí la verdad que de momento me sigue encantando. Muy bien, chicos, el video ha terminado. Aunque este episodio fue más telenovela que deporte, ¿qué puedo decirles? Ya me enamoré de esta serie y sobre todo de sus personajes. Espero que tanto Juni como Chika arreglen sus diferencias y puedan en otra oportunidad intentar alcanzar esa cima que el día de hoy perdieron. Claro que en esta ocasión como un verdadero equipo.
Te recuerdo que si quieres ver mi reacción al próximo episodio, debes suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Espero que hayas disfrutado este video y hasta la próxima. Muchas gracias por ver este video, te recuerdo que si te gustó puedes pegarle un buen likeazo para poder apoyar el canal, suscribirte para siempre tener más contenido de tu servidor y si te interesa puedes seguirme también en mis redes sociales. Adicional a todo esto contamos con un Discord del canal en donde compartimos memes, tenemos debates, hacemos directos, etcétera, etcétera. Así que estás más que invitado. Muy bien gente, por mi parte eso ya sería todo, yo soy Bacross y hasta la next.